vamos a rendir nuestras vidas a Él y vamos a levantar nuestras voces. Fue su amor que me cambió, fue su cruz que me liberó, fue su sangre a morir que me rescató, vida me dio. Fue herido por mí, mas enmudeció porque me amó. Poder de Dios, la muerte venció. Todos mis pecados en la cruz perdonó. Fue su amor que me cambió.
mañana, hermano. Qué hermosa mañana el Señor nos ha dado para venir a su casa y entregarle la mejor alabanza y la mejor adoración que ha salido de tu corazón. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Les voy a invitar a que tomen su lugar. Amén. Marchando a la tierra prometida, estamos acompañando al pueblo de Israel en el transcurso de las páginas de las escrituras, en el libro de Éxodo. Y ahí vamos a estar en el capítulo 20 en este día. Pero antes de ir a ello, ¿verdad? Queremos recordarles que tenemos 7 capítulos en los cuales tenemos que estar dando lectura. ¿Sí están apareciendo acá? Que es el libro de Job, capítulo 24 al 31. Capítulos que estaremos dando lectura para esta semana, como estudios, como devocionales, recordando que la palabra de nuestro Dios, el Señor nos afirma que no va a volver a Él vacía. Lo que usted y yo declaremos en ella, conforme la revelación del Santo Espíritu, va a hacer el Señor lo que ya ha provisto hacer desde antes de la fundación del mundo. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Éxodo 20, 1 y 2, la palabra de nuestro Dios. En este momento ya el Señor se encuentra con Moisés en el Monte Santo y le va a empezar a dar las escrituras, la revelación de la palabra, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pero le da una información completa del plan de Dios. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Repita conmigo, aunque no lo vea por ahí. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor está iniciando la revelación de su palabra a Moisés para que la pasase al pueblo y a todas las generaciones. Y aquí inicia con los primeros mandatos. Tenemos los primeros 10 de los 613 que, según se dice por ahí, que existen o que Dios le dio a Moisés en el Monte Santo. Los primeros 10 están dedicados a los que usted y yo conocemos como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, más tarde el Señor Jesucristo los compacta en 2 mandamientos. No significa que dejaron de ser los mismos 613 o los mismos 10, sino que están más concentrados en el concepto total de lo que Dios planeó en todos los mandamientos que le dio a Moisés. Hay personas que dicen: pues ahora ya nomás tenemos 2. Pues sí, pero en esos 2 se encierra toda la ley y los profetas. Que el primero es: amarías a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí concentra los 613 que Dios le dio a Moisés. En esta entrega de los mandatos de Dios a Moisés y al pueblo, cuando estaba hablando, dice la escritura que hablaba con voz de trueno. Los judíos, y fue Josefo, el historiador judío que vivió en el primer siglo, que escribió ciertas cosas con respecto de esto, diciendo que en ese tiempo en la tierra existían 70 diferentes lenguas. Había muchas desaparecido, otras habían unido, y según el historiador Josefo y algunos judíos rabinos muy reconocidos entre los judíos, decían que cuando Dios habló a Moisés solamente existían 70 lenguas, y que todos los pueblos de la tierra, aunque no estuvieran ahí en el monte, dice que todos los pueblos de la tierra escucharon la voz de Dios en su propia lengua. Así como nos encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando aparece, ¿verdad?, el Espíritu Santo derramándose sobre el pueblo, dice la escritura que en forma de fuego, y todos entendieron perfectamente el lenguaje que se le estaba dando por medio de los apóstoles, aunque fueran de la nación que fuesen y hablasen la lengua que hablasen. Bueno, este hombre dice lo mismo que así aconteció en el monte Sinaí, que todos los pueblos de la tierra que existían esparcidos por la tierra escucharon la palabra o la voz de Dios en su lengua natal. Ahora, Dios no solamente le entrega a Moisés la ley, los mandatos, las ordenanzas, los preceptos, etcétera. Dios le entrega a Moisés también el plan de vida.
el plan, cómo es que el pueblo se conduciría, debería de conducirse más bien en esta tierra. Las ordenanzas que Dios le dio no fueron con el fin de salvarlo, ya que la Biblia, ahorita en un momento estaré dando lectura, de salvarlo eternamente. Eso era imposible para el hombre. Porque en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dando a entender que si vivías tú 10, 15, 40, 100 años y guardases todos los mandamientos de Dios, pero un día le fallases en uno, por insignificante que este fuese, te hacías transgresor de todos los mandatos de Dios, por lo cual era imposible de que el ser humano pudiese acercarse a un Dios santo cumpliendo la ley. Esa fue la razón por la cual Dios, en su infinita misericordia, vino a la tierra en la persona de Jesús, el único que sí pudo cumplir la ley. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. De manera que la ley no nos fue dada en sí. La Escritura sí nos dice en tres ocasiones que el que guardare todas estas cosas viviría por ella. Pero la Biblia también nos afirma constantemente que no hubo ningún hombre en la faz de la tierra que la guardase. No había hombre en la tierra, hombre bueno, que hiciera el bien y no pecase. Así que es algo que usted y yo debemos estar eternamente agradecidos por la misericordia de nuestro Dios, el que haya enviado a Jesús para salvarnos de una condenación eterna, la cual ya estábamos en camino o rumbo a ella. Ahora, déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Es digno de que le demos gracias. La ley de nuestro Dios nos fue dada para iluminar al pueblo creyente y nos llevase a Cristo. La ley nos fue dada para iluminarnos por donde debíamos de caminar, para aclarar las condiciones en las cuales había nuestro alrededor, para poder llegar a la promesa de Dios, la salvación, la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, esta nos es dada como una antorcha para ayudarnos a caminar en una noche oscura, llena de tinieblas. Por ejemplo, la Escritura nos dice que el pecado, ahorita lo estaremos leyendo, el pecado siempre existió desde Adán para acá. Sin embargo, que a nadie se le culpaba o no se inculpaba de pecado si no se conocía. Parece muy extraño. Quizás quiera dar a entender de que si la persona no conocía el pecado, no se le culpaba, no se le demandaba santidad si no conocía el pecado. Pero el que no se le demandase santidad, el que no se le demandase hacer la voluntad de Dios, no quiere decir que se iba a salvar, porque ya está perdido. De esta manera, aunque no conocieran el pecado, ya existía y ellos ya van destinados a la muerte. Cristo mismo lo dice claramente en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan: yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. El mundo está condenado, pero Cristo vino ¿a qué? A salvarnos. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios por ello? Ahora, la ley nos fue dada. Quiero mencionar un ejemplo que en este momento me viene al corazón. El pecado existe en la tierra desde que Adán pecó, y el hombre camina en medio del pecado, pero no lo reconoce si no le es dada la ley. Recuerdo yo hace unos 10 años por ahí, fui en un taller de personas orientales, y hablándoles del Señor Jesucristo, llegó el momento donde ellos tenían grande dificultad con entenderme, no por el idioma, que ellos hablaban poco inglés, pero no era la cuestión de idioma, era la cuestión de conocimiento. Los orientales que crecieron en un ambiente de adoración al Buda no creen que el hombre peca. Ellos no conocen lo que es pecado. Ellos conocen de que tienen que actuar bien, comportarse bien, porque cuando mueran se quieren reencarnar para que
el sistema los pueda reencarnar en un ser superior. Eso es cuestión de filosofía, no cuestión de conocimiento de una verdad eterna. Por lo cual, cuando yo le mencionaba, mira que estas cosas son pecado y Dios las juzga, él tenía grande dificultad con entender ese concepto. Y así se encuentra muchísima gente. Aunque cometan el pecado, no saben que están pecando porque no tienen una información de lo que es pecado o no lo es. No sé si me estoy explicando. Muy bien. El pecado existe, es como si usted caminara en una noche oscura, en una propiedad de tierra donde está plagado de serpientes. Serpientes venenosas. Las serpientes están ahí, pero como tú vas a oscuras, no sabes si vas a pisar o a caer sobre una de ellas. Pero cuando nos es dada la ley, es como caminar en el mismo lugar, en un lugar lleno de serpientes venenosas, pero ahora traes una lámpara. Ahora traes luz. Y aunque ahora puedes verlas y tratar de esquivarlas, es el propósito de la ley, de conducirnos de tal manera para que usted y yo no caigamos en el mal que existe. Nadie, la ley no lo va a quitar. La ley no va a arreglar al mundo. La palabra de Dios no va a arreglar al mundo. Los únicos que son arreglados por la ley son aquellos que ya pertenecen al reino celestial. El propósito de Dios con la ley es de darnos buenas enseñanzas para decirnos qué es lo que usted y yo debemos de hacer o no hacer para que nos vaya bien en el camino que Dios ha trazado para nosotros. No sé si me estoy explicando. Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Ahora, lo que le va a extrañar mucho, algunas cosas ya le está extrañando, posiblemente algunos, le va a extrañar es esto: que la mayoría de las promesas de nuestro Dios, las cuales se encuentran entre los miles, según algunos estudiosos bíblicos, todas las promesas de Dios que tienen que ver con la persona están atadas a una acción, a una obra. Todas están atadas a ciertas obras, excepto las que tienen que ver con naturalezas, en la cual el hombre no puede intervenir. Pero todas las demás bendiciones que usted y yo podemos recibir de parte de nuestro Dios están atados a la palabra de Dios, a la obediencia que usted y yo manifestemos a esa palabra o a esa promesa. No estoy hablando de la eternidad, y aún la eternidad, para poder llegar al cielo, tiene que aceptar que Jesucristo es el Señor. No sé si me estoy explicando. De manera que la obra no nos salva, pero los que hacen obras es porque son salvos, o los salvos hacen buenas obras. Me estoy explicando, ¿me está entendiendo? Muy bien, vamos a ir a los mandamientos y entonces estaré explicando un poquito más. Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4. Dios inicia con estos tres primeros mandamientos que tienen que ver de la respuesta o el accionar del hombre a Dios. Primeramente se trata de Dios con el hombre, y después ya vienen los mandamientos que tienen que ver paralelamente, los que tienen que ver con las acciones nuestras, con el ser amado cercano, etc. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Diga usted conmigo: Dios dijo, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Ahora prosigue el versículo 4. La palabra no la va a encontrar tres ocasiones, son los primeros tres mandamientos. Dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Quiere decir en el cielo, en la tierra y en el infierno. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiere decir que una persona que tenga un Dios delante de él, fuera del Dios verdadero, o que sirve a alguien, o es esclavo de alguien, de algo, no solamente está en contra de Dios, sino que le aborrece. Así lo describe Dios, así lo representa Dios. De aquellas personas que me aborrecen. Cuando yo prediqué en algunas ocasiones en México, algunas de las personas que los más cercanos al sistema religioso, que tenían un poco más de conocimiento, su defensa era esta: es que no las adoramos a las imágenes. No son nuestros dioses,
son santos a los cuales veneramos, honramos, respetamos. Y es bueno que se respete. Los seres humanos debemos de respetar a todos los seres humanos y a toda la creación de nuestro Dios, amén. La cuestión es esta, que aunque algunos quieran defenderse diciendo de que no los adoran, pero los veneran, los honran, y es lo mismo que está Dios: ni los honrarás. Quiere decir, no les des ningún reconocimiento divino, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el año 2005, según se estudió, se sacó un estudio, estoy hablando de una religión que tiene, según se cree, un poco más de 800 millones de feligreses o de seguidores. Y en esta religión, en el año 2005, y hace varios años, estamos hablando 14 años, se encontró que tenía en activos a aproximadamente 8 mil a los cuales ellos se identifican como santos. 8 mil, y en algunas regiones les adoran o les sirven de alguna manera o de otra. No se requiere de tantos, solamente con uno más que se tenga fuera del Dios verdadero, se convierte uno en enemigo de Dios. Así que es increíble que después de tanto tiempo exista en la tierra pueblo que todavía no haya podido entender la idea de Dios cuando le entregó la ley a Moisés. Y lo primero que Dios le dijo: no tengas dioses ajenos delante de mí. Algunos de los cristianos o del pueblo cristiano sienten muy orgullosos porque no tienen a un Dios, una imagen, una estatua, una figura a la cual adoran o sirven. El problema es que los cristianos, con un conocimiento más amplio, levantan otros dioses. Y lo mismo es que adoren a una figura o a una cosa, sea aún hasta invisible. La cuestión es que el Señor nos exhorta severamente a su pueblo para que solamente tengamos en nuestro espíritu, en nuestra alma, a un Dios. Y ese Dios es el que hizo el cielo y la tierra, y dejó su trono y vino a la tierra que construyó y donde puso al ser humano para salvar al hombre que se encontraba perdido. Por lo cual tú y yo debemos estar eternamente agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo con su ofrenda de palmas. Ahora, muchos cristianos, tristemente hablando del pueblo creyente de Dios, viven en uno de los dos extremos del sistema de fe. Un grupo vive en el extremo del sistema religioso, donde la persona, todo es malo y todo lo que ve a su alrededor es malo. Es un sistema que se le conoce en el mundo cristiano como el sistema religioso, donde la persona habla y dice: no toques, no hagas, no comas, no hagas esto, no hagas aquello, todo es malo y todo les parece mal. Entonces estas personas viven una vida de tristeza, una vida infeliz, porque no han podido entender la idea de Dios, de que Él vino a libertarnos para que fuésemos felices aquí en la tierra, para que disfrutásemos la vida que Él nos ha prometido, nos ha dado. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan ¿qué? En abundancia, una vida feliz. No se trata de dinero, se trata de felicidad, de paz en Cristo, amén. El otro extremo del pueblo de Dios es el extremo que vive: ok, pues ya Cristo nos ha salvado, ahora ya somos libres, ahora nada nos puede afectar, somos salvos y hagamos lo que hagamos, ya somos libres del pecado y de la muerte. Y viven en el extremo de la carnalidad o de la mundanalidad, y estas personas terminan muy lejos del Señor en la mayoría de estos casos. De manera que ni el estar en el extremo de ser tan religioso, donde todo es malo, ni el extremo donde es tan liberal, donde nada es malo. ¿Por qué? Porque no es la forma apropiada que Dios enseñó en sus sagradas escrituras para su pueblo. Dios quiere que nos conduzcamos con sabiduría, con temor, con reverencia, con prudencia en esta tierra que nos ha establecido. Somos los representantes de Él y debemos de actuar lo mejor posible a su semejanza. ¿Cuántos damos gloria?
En Romanos capítulo 5, versículo 20, la palabra de Dios dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál era la idea? Algunos pueden pensar con esta expresión: ok, la ley de Dios nos fue dada para que se multiplicase el pecado, por la forma en que se traduce allí, para que abundase. En realidad no es la idea. La ley nos fue dada para que abundase para nuestra vista. En otras palabras, para que pudiéramos verla. La ley nos fue dada para que nos fuese revelado la multitud de pecado que existía. ¿Sí? La ley nos es dada para enseñarnos, es como un foco. Ese foco está ahí para que, por decirlo así, para que abunde el lugar donde se pone para que abunde lo que es malo, la mugre, vamos a decir un término. No es para eso, la luz es para aclararnos lo que existe. No quiere decir que si la apagamos deja de existir, o si la encendemos existe. No, siempre existe ahí, pero la luz nos aclara el asunto, cómo se encuentran las cosas alrededor. Amén. De manera que este fue el propósito del pecado, de la luz o de la ley, de revelarnos lo que existía a nuestro alrededor. Es importante que entendamos esta idea, para que no pensemos que la ley, como algunos promovían en el tiempo antiguo, en la iglesia primitiva, que la ley era mala. Pablo dice: de ninguna manera, la ley es santa, la ley es Dios revelado. ¿Sí? Así que la ley es buena. En Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Ok, la pregunta sería: muy bien, yo recuerdo una vez predicándole a una de mis hermanas, mi hermana mayor, y estaba hablándole de lo que la Biblia dice, y llegó un momento en que se pone sus manos en los oídos y dice: ya no me hables, ya no me hables, no me hables más de Dios, no me digas eso. Y le dije: hermana, ¿pero qué pasa? Dice: yo escuché hace mucho tiempo que si uno conoce, por eso se le va a juzgar. De manera que si tú me hablas, entonces voy a conocer y Dios me va a juzgar por eso. Y si no sé, entonces Dios no me puede juzgar. No, no trabaja así. La cuestión es que Dios no vino a juzgar, Dios vino a salvar. El hombre y la mujer ya están condenados, ya están juzgados, ya van a un lugar de destrucción. Pero Cristo Jesús vino a salvarnos. Amén. Por eso es tan importante que todo hombre y mujer que escuchen el mensaje de Dios le reciban, lo acepten como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para tener vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuántos le damos gloria? Romanos 7:7, traducción Dios habla hoy. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho: no codicéis. No codiciéis. ¿Lo estoy expresando bien? No codiciéis. Muy bien. El vivir sin la ley es igual, hermanos, a caminar a ciegas. Es lo que he estado tratando de decir constantemente. El no tener ley, aún como cristianos, caminamos a ciegas hasta cierto punto. Aún ya salvos. Por eso es importante conocer las palabras de nuestro Dios, para saber cómo es que debemos de comportarnos aquí en la tierra. Amén. En el libro de Mateo, nuestro Señor Jesucristo va a hablar de un tema muy interesante, porque mucho cristiano ha caído en el engaño, y se le ha dificultado bastante el obedecer la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice así: no penséis que he venido para quitar o para abrogar la ley o los profetas, que viene siendo desde Génesis hasta Malaquías. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muy bien. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pregunta: ¿ya pasó el cielo? ¿O ya se terminó la tierra? Entonces la ley todavía está vigente. Sí, la ley está aquí y estará aquí hasta que Dios no destruya esta tierra
como lo dice 2 de Pedro capítulo 3, que va a ser consumida en fuego, bautizada en fuego, sumergida en fuego, y va a ser transformada en otra tierra. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Hasta entonces dejará la ley de tener efecto en la tierra. ¿Sí? De manera que la tierra está vigente. Ahorita es lo mismo que si tú haces algo, la ley te va a juzgar de la misma forma que lo hacía cuando estaba allá Moisés. En otras palabras, si alguien te prestó $100 y si no se los pagas, ¿eres un qué? Dígalo fuerte, no tenga temor. ¿O todos deben $100? Si la persona le prestaron $100 y no los paga, la Biblia lo describe como un ladrón. Y lo es ahorita y lo era en los tiempos de Moisés. Es el mismo ladrón. ¿Sí? De manera que la ley sigue vigente juzgando las cosas, las acciones de los seres humanos. Pero hay algo por lo cual y ustedes debemos estar muy felices: que la ley no nos fue dada para salvarnos, sino para conducirnos en verdad y en luz. De modo que lo que usted y yo debemos estar agradecidos, y siempre lo está repitiendo, es porque Cristo Jesús cumplió la ley a favor tuyo y a favor mío. La ley está allí, pero ya Cristo la cumplió, ya pagó la deuda tuya, pagó la deuda mía y de todos aquellos que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Bendígalo con su ofrenda. Ahí hay personas que algunas porciones de la ley, de las recomendaciones de Dios que nos ayudan a caminar en luz, las hacen a un lado, las desechan porque se les hacen complicadas y después las lanzan a la ley. Dicen: no, es que eso es de la ley, eso es del Antiguo Testamento. Pero del Antiguo Testamento también agarran otras que les convienen y dicen: Jehová es mi pastor. Es más, esas personas, algunas de ellas se las conocen de memoria: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Los ha escuchado por ahí recitar a mucha gente? Jehová es tu pastor y nada te faltará. Claro, si vives en el rebaño o en el redil de Jehová, Él es tu pastor y nada te faltará. ¿Estamos de acuerdo? De manera que tiene que haber una acción, o ver, hay una unión entre la promesa de Dios y la bendición y la ley de Dios, la palabra de Dios. De poco aprovecha que el hombre diga que Dios va a reprender por ti al devorador. Está atado a una demanda de Dios. Dice: y yo reprenderé por vosotros, ¿a quién? Al devorador. Pero alguien lo entendió ya, bendígalo al Señor. ¿Cuál es la única razón o la única forma en la cual Dios está comprometido con él que va a reprender al devorador por ti? Si haces tú qué, si entregas los diezmos. Yo sé que algunos están pensando: eso es de la ley, pastor. Claro. Y la ley no va a seguir aquí viva, vigente, hasta que no Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Pero la ley, escucha, la ley no fue dada para los incrédulos. La ley no condena o juzga a los incrédulos. La ley juzga a los hijos, a la familia. La ley es una lámpara que Dios entregó a la familia, a su familia. Bendígalo si lo está entendiendo. Dios te entregó en la ley una lámpara para caminar en este ambiente de tinieblas y oscuridad. ¿Sí? De manera que, ¿de qué te aprovecho? ¿De qué le aprovecha un cristiano decir: Dios va a reprender por mí al devorador? O en algún momento que te sientes acorralado, perseguido, Dios reprenda al devorador. Pues de poco te aprovecha mencionarlo si no le estás siendo fiel a Dios con tus diezmos. No, pastor, no. Estás gastando saliva solamente. ¿Por qué? Dios no va a cambiar. Tú no vas a hacer que Dios cambie de su posición. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia. Aunque las religiones quieran cambiarlo, no cambia. Los sistemas quieren cambiar lo que Dios establece. Y usted y yo golpeamos contra la pared porque queremos seguir algunas enseñanzas y doctrinas que suenan muy bonitos. ¿Sabe qué? Principalmente en Estados Unidos hay una expresión que yo no la escuchaba tanto en México, pero acá la encuentro uno por todos lados.
En las tiendas, en la televisión, en las películas, en todas partes encuentra expresión. Gratis, free. Y le dicen, aún hasta en los restaurantes, esto es free. Y le dan ¿qué es? Le dan una cosa free, le dan un refresco free para que gaste el resto comprando la hamburguesa o qué sé yo. Y a nosotros la palabra free, creemos que, wow, qué palabra tan hermosa. En mi tierra no existía, nada era free en mi tierra. Todo costaba. Y la gente dice, pues la salvación es gratis. La Biblia lo dice en el capítulo 2 del libro de Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero lo que se les pasa por alto es la expresión donde dice por medio de la fe. Diga usted, por medio de la fe. ¿Qué es fe? Fe es la acción, es la sustancia, es la acción que tú y yo hicimos a recibir a Cristo como Señor. De manera que no hay nada gratis. Todo cuesta. Aún lo que te ofrecen en el restaurante, te están tirando lazo para jalarte. Te dan gratis el refresco y te venden una hamburguesa y al final de cuentas sales pagando $10. Cuando muy bien te vaya. De manera que la persona dice, bueno, Dios va a reprender por mí al devorador. Y el devorador, déjame decirte que es bien astuto. Y donde menos lo esperas, ahí te cae. Va a decir, pues yo como quiera me la voy a confrontar con el devorador, pastor, que tener que estar entregando diezmos a la iglesia. Es más, el día que tenga diezmos para entregar, se los doy al que está ahí debajo del puente. Esa es la mentalidad de algunos, no aquí en la iglesia Cristo viene, pero en algunos lugares. Escúchame, los mandatos de Dios que inician en el Éxodo capítulo 20 no son recomendaciones. Los mandatos de Dios, las ordenanzas de Dios son órdenes. Órdenes, diga usted, órdenes. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender para que tú y yo podamos disfrutar de una vida abundante. Hay personas que dicen, Dios es mi proveedor, Dios es mi sustentador, Dios me va a ayudar, Dios me va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Pues sí, Dios te va a proveer, lo dice en el libro de allá de Deuteronomios capítulo 28. Todas estas cosas te van a seguir y te van a alcanzar. Pero si usted lee el último versículo, si hicieres estas cosas. De manera que todas las bendiciones de Dios están atadas a su palabra, a la obediencia, a la fe y obediencia en la palabra de nuestro Dios. La vida eterna, si ya lo aceptaste, desde ese momento fuiste salvo. Esa está atada a que tú le aceptases, a que yo le aceptase a nuestro Dios como nuestro Señor. ¿Cuántos están contentos de tener a Cristo como Señor? Amén. Él dice que su carga no es pesada, que su yugo es fácil. Y así lo es. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Voltea a su hermano que está a su lado y dígale, no tengas ningún Dios delante de nuestro Señor. Ve una de las historias que encontramos en el libro de Josué. Josué ya se encuentra en la tierra de Canaán, ya se han establecido en la tierra, ya lograron caminar y cruzar el desierto, pasar el río Jordán, tomar la tierra, vencer a 32 reyes según la historia bíblica, y se encuentran establecidos donde tomaron la tierra de los cananeos. Pero ponga atención a una de las cosas que usted encuentra allí, que es increíble cómo es que el ser humano responde a lo que Dios está ordenándole que haga para que le vaya bien. Josué capítulo 24 versículo 14 y 15 dice así: ahora pues los reúne a los 70 ancianos de Israel que representaban al resto de la nación. Dice: ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y luego viene la palabra que sigue: y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿De qué río se refería? Al río Éufrates. Cuando salieron de la tierra de Ur de los caldeos, allá sacaron sus padres, allá llevaban los dioses. Pero ponga atención, de ese tiempo de Abraham, de cuando subió de la tierra de los caldeos al río Éufrates y luego descendió a Canaán, han transcurrido 600 años aproximadamente. Vinieron a la tierra de Canaán. En Canaán se multiplicaron como en 70 personas. Fueron a Egipto, terminaron en Egipto, estuvieron 400 años en Egipto. Salen de Egipto, caminan viendo las maravillas de Dios para salir de Egipto, cruzan el desierto,
destruyen a 32 reyes y después se establecen en la tierra que Dios les da, pero algo no han soltado. No han soltado algo. Son 600 años de religión y siguen haciendo las mismas cosas. ¿Qué es lo que no han soltado? Los dioses que sacaron los padres de Abraham, Nacor y todos ellos de la tierra de los caldeos. Dice: quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto no nada más traían los dioses de Aram, ahora traían también los dioses de los egipcios. Ya habían levantado más dioses. Dice: y servir a Jehová. Bendiga a nuestro Dios. Y luego dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Aquí no menciona los de Egipto, pero todavía sigue mencionando los de allá de Aram. Y luego quita los de Egipto. Quizás los soltaron en ese momento, yo no sé. O quizás cuando el torro del becerro, pero ahí los traían todavía. Dice: a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Bendiga a nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo tenían este pueblo de Israel en la tierra de Canaán para este momento? Tenían menos de 20 años. Y en 20 años ya habían recogido bastantes dioses de la tierra de Canaán. Traían los de Arán, levantaron los de Egipto, llegaron a Canaán y que se levantan los dioses de Canaán para servirle. Es extraño que un pueblo que vio tantas maravillas seguía todavía siendo controlado, dominado por la atracción de los dioses de la tierra. Y ese es el problema que le pasa a la humanidad en estos últimos tiempos, y trágicamente mencionarlo también, la iglesia cristiana tiene dificultades. Y ahorita vamos a ver dónde es que la iglesia cristiana tiene grandes dificultades. Malaquías nos menciona en el capítulo 3, versículo 6: porque yo, Jehová, no cambio. Diga usted: nuestro Dios no cambia. Dígale una vez más: mi Dios no cambia. A eso lo debe dar a usted fortaleza, le debe dar alegría. Él no cambia. Y les dice, recuerde lo que siempre les he enseñado, que cuando menciona a Jacob está hablando de la incredulidad de los incrédulos, ¿verdad? Dice: por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En otras palabras, yo hice un pacto con Abraham, y por el pacto que hice no los he consumido, no los he destruido a todos. Si no fuere porque yo no cambio, a ustedes en 2x3 los desaparecería de la tierra. Pero nuestro Dios no cambia. Dios hizo un pacto hace 2000 años con Jesucristo, de que todo aquel que viniere a Él y lo recibiere como Señor, el Señor estaría con esa persona todos los días de su vida. De manera que, a pesar de los errores que cometemos, Dios no cambia. Dios sigue firme en el pacto que hizo con Jesucristo. No lo va a quebrantar por nada ni por nadie. Eso nos debe de dar a usted y a mí mucha alegría, que si en algún momento cometemos un error, nosotros tenemos abogado, intercesor, sumo sacerdote, que interviene ante la majestad, ante el divino creador del universo. Cuando usted y yo cometemos un error y vinimos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona porque alguien intercede por nosotros. Inmediatamente que usted pronuncia y le pide perdón a Dios en el nombre de Jesús, Dios Padre le perdona. Usted puede imaginarse lo lindo que es. Y ninguna de las acciones nuestras pasa desapercibida delante de nuestro Dios. Todo está al descubierto. Ahora, Jesucristo nos va a decir el problema que nos íbamos a confrontar nosotros los cristianos. En los tiempos de Cristo, según la historia, nos dicen que unos 200 años antes de Él, el imperio romano, que dominó al imperio griego, usted conoce la historia, jaló consigo a los dioses de los griegos y traía a los propios, como es natural entre las naciones paganas, traen sus propios dioses. Para cuando Cristo aparece en la tierra, el pueblo ya había absorbido tanto una de las divinidades romanas muy, muy llamativas.
la cual, si usted mira en Google, por ahí se va a dar cuenta, esta divinidad romana llamado Moneta, que se le consideraba la diosa de la fertilidad y prosperidad. De manera que en esta diosa existía, según los romanos y los pueblos de esa tierra, de esos tiempos, que esta diosa era la que, vamos a decir, la paralela a lo que Cristo Jesús dijo cuando en Juan 10:10, cuando dice: yo vine a darles vida y vida en abundancia, vine a hacerlos fértiles y prósperos. Amén. Entonces, estos pueblos y Jesucristo de seguro que conoció estas prácticas. Y cuando habla en el capítulo 6, versículo 24 del libro de Mateo, se refiere a esto. Yo no tenía ni idea que se estaba refiriendo a eso, aunque escuchaba la expresión, hasta que me empecé a investigar un poquito. Dice Jesucristo: ninguno puede servir a dos señores. Ya sabe para dónde voy, ¿verdad? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas viene de una traducción que suena un poco extraña. Se dice mamón, que es de mama, que viene de moneta. A nuestro lenguaje nosotros lo llamamos de esta manera, pero viene de esta expresión moneta. Cristo está diciendo: no podéis servir a Dios y a moneta. Moneta es la expresión que se usó en el latín para mencionar moneda. De manera que Cristo les está diciendo: no podéis servir al Dios del cielo y al dinero, a la diosa moneta, a la diosa de la fertilidad y prosperidad. Cristo está diciendo: este es el problema de todos los dioses que el pueblo de Israel adoraba o servía. El que Cristo Jesús expresó que sería el contrincante más difícil en el reino sería el dinero. ¿No es increíble? El dinero. Si usted y yo logramos vencer a esa influencia, entonces tendremos una libertad donde Dios va a bendecir nuestras vidas en una forma divina como solamente lo puede hacer. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Hace unos 10 o 15 años por ahí yo escuché una estadística, ya no he sabido si le han seguido la pisada, como dicen por ahí, pero investigaron aquí en Estados Unidos entre el pueblo cristiano y salió en el estudio que solamente el 25% de los filigreses o de los fieles cristianos evangélicos, solamente el 25% entregaba sus diezmos en las iglesias evangélicas. Imagínense, 25% de un pueblo que profesa conocer a Dios. No estamos hablando de un pueblo que no le conoce, de un pueblo que vive sin saber para dónde va. Ellos, algunos de ellos dicen: pues ya cuando me muera, a ver dónde me manda Dios. Pues qué forma tan trágica de pensar con respecto de la eternidad, ¿verdad? Cuando hay tanta información, que el Señor nos dice que no tenemos que caminar a ciegas, que si recibimos a Cristo como nuestro Señor, entonces sabemos para dónde vamos. Usted y yo no andamos aquí como los murciélagos por medio de radares, andamos a vista, caminamos conociendo para dónde vamos. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bendígalo si lo siente ese corazón. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que luchar para vencer a este mal, a estos dioses? Cristo Jesús lo está diciendo cuando está entregando la ley a Moisés: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Diga usted conmigo: el Señor me recomienda que no tenga ningún dios ajeno delante de Él. Es importante, iglesia, es importante. Yo sé que batallamos bastante con este asunto del dinero, las iglesias, porque sintemos que no vamos a tener lo suficiente. Pero Dios afirma que si usted y yo le entregamos lo que Él nos recomienda, Él nos va a multiplicar. Algunas personas seguro que dicen: pues yo no lo hago y sigo igual. Pues sí, pero recuerda, todavía no se ha terminado esta carrera. Todavía vas rumbo a la promesa, vas rumbo a la tierra prometida. Si yo, el otro día meditando en esto, me quedé pensando en de 30 y algo de años que he estado, Dios me ha permitido ministrar, los hermanos que conocí en el inicio, que eran fieles, a los que no lo eran,
nunca lo quisieron ser. Y quiero decirte que más del 90% de las personas que no eran fieles ya no se encuentran en esta iglesia ni en ninguna iglesia. La persona que no era fiel, esas personas se van diluidas, van desapareciendo poco a poco al caminar de los años. Y las personas que son fieles con sus diezmos, esas personas siguen adelante, teniendo dificultades, luchando, pero todavía confiando en la promesa del Señor. Porque debemos de confiar en aquel que dice: yo soy Jehová. Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie mientras vuelvo a recortar esta palabra que nos dice en Malaquías capítulo 3 verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Ahí donde se encuentra de pie, mientras marchamos rumbo a la tierra prometida, caminando con el Señor a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, meditemos un poco. Espero que nada de lo que comparta vaya a confundir y te haga pensar que si haces esto, entonces estás bien, y si haces aquello, no. Con respecto de las obras, la salvación, y lo digo yo para que no vaya a haber una mala interpretación, la salvación es un regalo de Dios. No es algo que el hombre podía adquirir con sus buenas obras. No es algo que se podía alcanzar o pagar un precio. Nada podríamos hacer tú y yo para poder pagar por ese precio. La salvación es un regalo como todas las cosas que provienen del cielo. Es un regalo de Dios. Pero en ese regalo también se encuentran recomendaciones para que tú y yo podamos caminar en luz, en verdad, y disfrutar de la vida y de las promesas de nuestro Dios. Ahí tu rostro inclinado, platica con el Señor un momento mientras el grupo pasa por acá, entona una estrofa. Padre, en el bello nombre de Jesús, ayúdanos, Señor Dios, a confiar en tus promesas. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Sabemos que nos la diste, Señor Dios, para miles de generaciones, y que tu palabra no vuelve a ti vacía. Padre, todos y cada uno de nosotros como hijos somos confrontados con ciertas ordenanzas que tú nos has dado, y algunos las interpretan de una manera, pero todo tiene que ver con el corazón. Que si se acoplan a sus anhelos, son fácil de hacerlas, pero si nos confrontan a veces, entonces tenemos un poco de dificultad. Hoy en este día nos encontramos aquí, Padre, pidiéndote perdón. Perdónanos, Señor Dios, y que ninguno de los dioses de la tierra influya en nuestras vidas para impedirnos vivir delante de ti. Que todos ahí los tengamos, como dijo Pablo, por basura, para poder vivir en la victoria de Cristo, como dijo él, para ganar lo que Cristo hizo por él y por nosotros. Señor, si alguno de tus pueblos se encuentra en este lugar, Señor, con una necesidad, una intervención divina tuya, tú nos prometes a través de los siervos, tus profetas, que si nos encontrábamos necesitados, si habíamos fallado, o por alguna razón, Padre, estuviéramos pasando por problemas y viniéramos a tu casa y buscáremos tu rostro, que tú nos mirarías desde el cielo, Señor. Que tú atenderías a nuestra súplica, a nuestro clamor. Que enviarías tu palabra y nos sanaría y nos librarías. Por lo cual en este momento, Señor, extiende tu misericordia sobre nosotros y haznos bien. Haznos bien, Señor. Bendícenos y ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a ser un pueblo, Señor, diferente, Padre, a los pueblos que nos rodean, que no te conocen. Ayúdanos, Señor Dios, como dijo Moisés, Padre, no te apartes de nosotros. Sigue con nosotros, llévanos a la tierra de la promesa.
Moisés lo clamó y dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, déjanos aquí. Y ahora, Padre, estamos confiados en tu promesa, donde tú nos dices que tú, Señor, irías con nosotros, que no nos dejarías, no nos desampararías, Señor, que tú eres nuestra protección y tú eres nuestro proveedor. Por lo cual, permítenos adorarte, Señor, y servirte en el nombre de Jesús. Mientras Ismael con el grupo eleva una estrofa, levanta tus manos allí, adóralo unos momentos y dale gracias que nos concede la oportunidad de estar aquí reunidos como familia de Dios. Yes. Te adoramos, Padre. Con tu preciosa unción. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.